afet yeri. Yangında var depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Başıma gelen benim. Aşk oyun, ben oyuncak. Söyle emrine amadeyim. Kimmiş beni susturacak? Duysun bedalar taşlar. Çok seviyorum demiş miydim? Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. ¿Dónde vamos a cenar? Cuando dijiste que no te gustan los lugares llenos de gente, hice preparativos en casa. ¿En tu casa? Sí, en casa. ¿En casa de Bebek? En la casa de Bebek, sí. Entiendo, está bien. Bien. ¿Hay algún problema o algo? O sea, dije eso para que no exageres, solo que fuera un lugar tranquilo, pero... Entonces, si no te apetece, podemos ir por... Mira. Entonces hagamos esto. No vayamos a casa, comamos en otro lugar, ¿qué te parece? No. No, querido, ¿por qué? Hiciste tanta preparación... Es una pena perder ese esfuerzo. Vayamos a tu casa. Si no piensas con tanto detalle, si solo te concentras en tus propios deseos, ¿cómo sería? Bien, sería, pero...
Ya lo tengo como un hábito. No sé si cambiaré. Hay que apreciarte mucho entonces. Tal vez entonces aprendas a mimar. La casa de mi abuela es como un pequeño museo, pero me basta por ahora. ¿Quieres que me lleve la gabardina? ¿Vivirás siempre aquí? ¿Y si digo que no lo sé? Estoy bien por ahora. Me vino bien estar lejos de la atención en casa. ¿Puedo preguntar algo si no es muy especial? Claro, por supuesto que puedes preguntar. ¿A qué te refieres exactamente con la atención en tu casa? Mi papá es un tipo duro. Es difícil hacerlo feliz y a veces hago declaraciones tan adversas. Luego, después, entonces hay voces subidas en la casa. Lo que sea. Olvidémonos de ellos y veamos la mesa. ¿Falta algo? Aquí estás. Se ve genial. Gracias al que la preparó. Entonces, adelante, por favor. Gracias. Nunca has estado enamorada antes, ¿o no? Una chica tan hermosa como tú. Es extraño que nunca haya tenido novio, hasta ahora. Digamos que no tengo tiempo para dedicarme a eso. Entonces dices que no tienes tiempo para cosas así. Sé que lo llamarás muy cliché, pero nuestro ritmo de vida es muy diferente. Mis prioridades y las tuyas... Trivialidades. No digamos eso, pero digamos que son temas complicados. Mi ritmo es agotador y a menudo aburrido. El cansancio que trae, además de muchas responsabilidades. El tuyo es muy diferente. Jamás pensarías en el cansancio, solo en las costuras, así como lo hace Virichik. Nuestro tema no es Virichik. Eres hermosa. Estás viéndome así de nuevo. ¿Cómo? Esta iba a ser una cena amistosa.
Ser amigos no es suficiente para mí. Entonces verás, causé daño a alguien. ¿Qué edad tenías cuando pasó el accidente? 18. La vida a veces pone en nuestros hombros cargas que no podemos soportar. Tal vez nos quedamos sin aliento. Completamente aplastados por esas cargas pesadas. Luego, ¿dónde lo dejamos? Continuamos nuestras vidas. Bienvenido 24. ¿Cómo? Digo, la hora. Pasada la medianoche. No me convertí en hombre lobo, ¿ves? No hay nada que temer. ¿Qué hora es? No te preocupes. Mi auto no se ha convertido en una calabaza. Abuela, buenos días. Sí, sí, cumplí 24. ¡Qué va, qué fiesta! Entré muy bien a mis 24 años. No hay necesidad de más fiestas, abuela. Un beso, cuídate. Vino. Selim, feliz cumpleaños. Tu año nuevo te traerá cosas buenas. Muchas gracias. Vamos, te haces viejo. Camina, camina. ¿Viejo? Claro.
¿Qué es esto? ¿Has visto el video Zeynep? ¿Selim? Virichik. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Estoy tan feliz. Te llamé por la mañana para celebrar tu cumpleaños. Estaba un poco ocupado. No importa. Todos nos miran. No, en realidad a nosotros no. Te miran a ti. ¿A mí? ¿Por? Virichik, te mostraré algo ahora, pero tienes que calmarte, ¿ok? ¿Qué? Echar un vistazo. ¿Qué pasó? Echa un vistazo. Hola, chicas. Hola. Hola. ¿Hay alguna noticia de Virichik? ¿Pueden alcanzarla? No, simplemente no la puedo. Bueno, hay una situación con Virichik, Ah, sí, lo vi. Un video de bastante desagradable. El producto de una cabeza enferma, claro. Ni me digas. Ya no quiero saber. Me pregunto qué tipo de sociópata es. Tengo una clase. ¿Nos vemos en el jardín a la salida? Vale. Nos vemos. Nos vemos. ¡Feliz cumpleaños! Çaresizce beklerim dünyanın gözyaşını akıttı. Sopla, anda. Ay, espera. No olvides pedir un deseo. Rüzgar okşa onun saçlarını. Yo pedí.
sıklam aşığım. Sarılsam, kucaklasam, kurusam koynumda. Pues... fue una celebración un poco aburrida, pero solo puedo hacer esto en condiciones escolares. Para nada, me basta que lo pienses. Yo me pregunto si deseo otro. Noche le daremos a Selim una fiesta sorpresa. Estaré en el lugar a las 10 si quieres venir. ¿Qué pasó? No es algo malo, ¿verdad? No es nada. Bueno, está bien entonces. Ven. Entonces empiezo a comer... Vamos. Sabroso. Sí, lo es. Miselim, sin ti la casa no parece igual. Entonces sí me extrañaste. Por supuesto que te extrañamos. El color de la casa se desvanece. Oye, Selim, ni siquiera puedes hacer café, ¿no? ¿Qué haces solo? Dime. Gracias al tío Yusuf y su esposa, me acabaría sin ellos. Ellos se encargan de todo. Aunque incluso si no estuvieran, tu novia lo estaría. Ya, hermana. Trabaja y estudia. Mis necesidades estarían incompletas. Pero es una chica muy decente, Serra. De verdad. Su trabajo en el hotel es pesado. ¿Trabaja en el hotel de su padre? No en nuestro hotel. Trabaja como ama de llaves para ganar dinero. ¿Trabaja en nuestro hotel? ¿Por qué estás tan sorprendida, mi amor? Pues... es una sorpresa. Debe ser una chica muy valiente. Selim, lo que tienes con Serra, Birichik, ¿qué piensa? Hermana, no es asunto de Birichik, ¿eso qué? A mí ni me importa lo que piensa. Bien. Los llevaré a tomar algo después de que terminemos de comer. ¿Les gusta? Eso sería increíble. ¿Quieres pasar el rato esta noche, hermano? Exactamente. Ya esta noche es tu cumpleaños. Onur, déjalo. Quizás él tenga otros planes, ¿no crees? No tengo planes ni nada. Me voy a casa. Bueno, está bien. Si no tienes un programa, podemos llevarte a valor una oferta, Onur. Me parece. Los acompaño. Todo bien. Les encantará la orquesta aquí. Toca increíble. Cariño, hemos estado aquí antes, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasó, Onur? No lo sé, cariño. Ten cuidado, por favor. Señor, creo que se fue la electricidad. El generador se activará. Por favor, pasen.
Muy feliz cumpleaños, hijo. Gracias. ¡Festejen a Salim Kutuzay! ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, hermana. Mi querido. ¡Feliz cumpleaños! Te quiero mucho. Gracias, Brichik. Bienvenida. Eres hermosa. Muchas gracias. Me engañaste, ¿eh? Todo el día. ¿Cómo no fallaste ni un solo momento? Eres la mujer más bella de la noche. Soy muy afortunado. Venga, vayamos al lado de ellos. ¿Llamamos a Burak? ¿Vamos? Después, Brichik. Feliz cumpleaños, hermano. Gracias. Serra, bienvenida, eres muy elegante. Gracias, profesor. Serra, supongo que te conocí en el hospital antes. Hijo, ¿no presentarás a tu amiga, a tu padre? Claro, Serra... Isan Kutluzay, encantado. Encantada. Serra, estoy muy encantada de conocerte. Aunque escuché más de estos caballeros en la cena que nadie más. Dijeron que eres diligente y responsable. Pero se olvidaron de mencionar lo hermosa que eres. Además es también un poco tímida. Oh, qué hermosa. Ahora permítanme presentarles a Serra al resto del equipo. Que te diviertas. ¿Nuestro chico está enamorado o qué? Me pareció así. ¿Pero no es este el hombre al que atropelló Salim?
cumpleaños. ¿Estaba muerto?